¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al siguiente panel, diferentes perspectivas en el proceso de toma de decisión de Asset Allocation. Tengo el gusto de estar acompañado de cuatro distinguidos panelistas: Alonso Ángel, vicepresidente del Grupo Porvenir; Andrés Herrera, vicepresidente de inversiones de Colfondos; Juan Daniel Frías, vicepresidente de riesgos y compliance; Diana Jaramillo, responsable de mercados privados del Grupo de Protección. Bienvenidos a los cuatro. Tengo la fortuna de conocerlos a ellos hace aproximadamente una década y contamos todos con una alta experiencia para este panel. Vamos a empezar este panel por hacer una pregunta que nos va a traer a la actualidad, contando con la perspectiva de estos panelistas. Me gustaría entender cómo ha evolucionado el asset allocation a alternativos dentro de sus programas. Voy a empezar por Alonso y ver cómo evolucionó esto dentro de Porvenir. Hola José, buenas tardes a todos. Mucho gusto estar acá. Gracias Paula por la Call Capital por la invitación. A tu pregunta, José, diría que el programa de alternativos en Porvenir empezó cerca del año 2008, sería cerca de 12, 13 años, y empezó muy tímidamente. Todos como conociendo de qué se trataba este asset class, este grupo de activos. Y fue evolucionando paulatinamente con inversiones o con compromisos, tanto locales como internacionales, hasta, digamos, a lo que tenemos hoy, yo diría siempre en términos crecientes, como porcentaje del valor de los portafolios, hasta lo que tenemos hoy en día que yo diría que en promedio podemos tener cerca de un 14% de los portafolios administrados por nosotros invertidos en activos alternativos. Y dentro de ese grupo de activos, pues se destacan los fondos de capital privado, locales e internacionales, últimamente con un mayor énfasis en fondos internacionales, con un mayor peso. También se destacan las participaciones que tenemos en real estate, locales e internacionales. Y yo diría que esos dos grupos de activos alternativos son los que tienen hoy en día mayor participación. También vale la pena destacar que, dados los cambios regulatorios que tuvimos por allá en el año 2018, en los cuales los recursos que por default llegan al sistema de pensiones, llegan a los fondos de pensiones, van a llegar en la medida del sexo y la edad de los afiliados, mayoritariamente a los fondos de mayor riesgo, que eran muy pequeños, que nacieron en el 2011. Entonces, el crecimiento de los recursos totales de los fondos administrados va mayoritariamente hacia el fondo de mayor riesgo. Y allí hoy en día estamos concentrando la mayor cantidad de compromisos o de actividad de activos alternativos. Gracias, Alonso. Muy interesante. Andrés, ¿qué nos puedes contar tú desde Colfondos respecto a la evolución de los alternativos dentro del programa? Sí. José, gracias. Gracias a Cool Capital también por la invitación. La historia no es tan diferente a la que cuenta Alonso, pero pues déjame complementártela un poco más desde nuestro punto de vista. También comenzó en el 2008, hicimos, es decir, también comenzamos con inversiones locales y un poco menos internacionales, y después con los años eso fue cambiando, se fue migrando un poco más al lado internacional que al local. Pero te diría que de nuestro lado, cosas muy interesantes ocurrieron. Tuvimos una curva de aprendizaje muy importante, muy bien recorrida, con errores, con aprendizajes, como en todo. Y pues básicamente ahora pues nos encontramos en un punto en el que si nos comparamos con nuestro programa de hace 10 años, pues vamos a ver que hoy seleccionamos
gestores que son primer cuartil, y me refiero a gestores internacionales. Hoy podemos, una AFP en Colombia, hoy básicamente tiene acceso a esos gestores de primer cuartil. Si vamos hace 10 años, no teníamos ese acceso, y no porque si no pudiéramos o lo que fuera, sino simplemente porque no venían a Colombia, ¿sí? Y era más difícil contactarlos. Hoy en día, pueden venir a Colombia o puede uno contactarlos y nos ha hecho mejorar muchísimo más ese perfil, por así decirlo, de rentabilidad, en términos de cuartiles del tipo de managers que escogemos. Eso es un cambio muy, muy importante que ha ocurrido. Yo diría en este camino, que ya estamos pues prácticamente avanzados en la segunda generación de inversión en este programa tan largo de capital privado. Es básicamente eso, es básicamente haber podido conquistar esos gestores tan apetecidos en el mundo entero y hoy nosotros hacer parte de eso, que eso para el afiliado colombiano pues es una muy buena noticia. Bueno, ya tendremos de vuelta a Andrés. Mientras tanto, Diana, la misma pregunta para ti, pero me gustaría entender, como parte del grupo Protección, el grupo Sura, ¿qué rol ha jugado el hecho de pertenecer a un asset manager regional? Claro que sí, José, buenas tardes a ti y a todos los asistentes y muchas gracias a Colcapital por la invitación. Antes de entrar en el tema un poquito de la plataforma regional, reiterar lo que ya dijeron Alonso y Andrés. O sea, yo creo que esto es un programa que ha estado en constante evolución. Cada vez se vuelve más estricto en esa selección de los managers. Vamos teniendo acceso realmente a esos gestores top quartile y de alguna manera eso empieza a generar pues también una rotación bien importante. Y de la mano de este crecimiento del asset class, también empezamos a ver cada vez más una especialización de los equipos internos en todas las áreas. O sea, ya vamos viendo que necesitamos personas dedicadas, inclusive dentro de los mismos alternativos se empiezan a encontrar, digamos, especializaciones para cada asset class. Ahí nos ha apoyado muchísimo la plataforma regional que tenemos con el resto de Grupo Sura. Nosotros empezamos ya hace bastantes años más en un formato de compartir sinergias y, perdón, más buenas prácticas en los inicios y ya desde hace más de un año estamos trabajando de una manera realmente en sinergia, lo cual ha servido mucho para apalancar el programa. Digamos que desde la misma construcción de los portafolios, peer group análisis, selección de esos managers, alguna parte también obviamente del relacionamiento. Y la parte operativa también de debidas diligencias y demás. Entonces, eso nos ha servido bastante, digamos, para agilizar procesos, pero también para poder tener acceso a esos mejores managers. Muy interesante. Ahora, vimos en paneles recientes de esta misma conferencia, como el que estuvo recién liderado por Brigad Urrutia alrededor de la regulación, sería interesante contarle a la audiencia qué impacto creen ustedes tendrán estos cambios regulatorios en su proceso de asset allocation para alternativos. Si pudiese empezar con Juan Daniel, sería muy oportuno. Gracias, José, y también gracias a Colcapital por la invitación. A ver, yo creo que el primer cambio grande es que mucha de la responsabilidad por el asset allocation y por la selección del gestor pasa a manos de la AFP. Y eso es un cambio importante, sobre todo a nivel de los comités de inversiones, de los comités de riesgos y de la junta directiva. Entonces, yo creo que ahí vamos a ver también una curva de aprendizaje, como decía Andrés ahora, creo que las áreas de inversiones y de riesgo han tenido una curva de aprendizaje muy rápida, pero vamos a ver esto también, sobre todo en los miembros independientes de los comités y en las juntas directivas, porque ya tienen que tomar muchas decisiones y apoyar muchas decisiones que tal vez antes estaban en la norma. Lo otro que yo creo que va a pasar hacia adelante es que obviamente la norma
da un espacio que puede ser muy grande para invertir en fondos locales o que inviertan en la Alianza del Pacífico. Yo creo que poco a poco y con el aprendizaje que hemos tenido, seguramente vamos a ser más activos en ese tipo de inversiones. Y hacia adelante, de pronto un poquito más en el mediano plazo, yo creo que otro cambio es que vamos a empezar a mirar, a diferenciar un poco las estrategias y ver cómo pueden calzar dentro de los portafolios. Por ejemplo, es muy diferente una estrategia de buyout que una estrategia de crédito y tal vez reemplaza dentro del portafolio activos diferentes. Entonces yo creo que poco a poco y a medida que nos sintamos más cómodos con la regulación y que el regulador se sienta más cómodo con la forma como operamos, seguramente también vamos a poder hacer un asset allocation diferente en este tema de alternativos y tal vez incluirlo en portafolios que hoy en día pensamos no pueden tener un porcentaje grande en alternativos. Gracias, Juan Daniel. Diana, ¿puedes complementar un poco la opinión de Juan Daniel? Sí, absolutamente de acuerdo con lo que ya mencionó Juan Daniel inicialmente. Ahí, digamos, lo que agregaría es que si bien empezamos a tener mayor flexibilidad dentro de la location al interior del límite, el espacio aún no ha crecido lo suficiente. Es lo que esperamos tener ya para el futuro y muy en línea con una pregunta de pronto que va a salir más adelante. Pero realmente en el proceso como tal no hay unos cambios relevantes. Nosotros siempre hemos sido, digamos, dentro de nuestra política muy estrictos, como le mencionaba ahorita, en la selección de los fondos internacionales. Acá seguiremos haciendo los peer group analysis, tratando de tener pues esos mejores gestores, y como lo hemos hecho hasta el momento en los fondos locales tenemos un approach mucho más uno a uno, analizando las oportunidades, pues digamos también por la cantidad de jugadores que no nos permiten hacer comparables, pero creemos que ahí no vamos a tener grandes cambios. Gracias. Andrés, tú mencionabas al principio que hoy tenían acceso a managers de First Quartile y soy testigo de mis visitas a Colombia de cruzarme con una inmensa mayoría de ellos en el aeropuerto. Y me alegro mucho, y creo que eso es un trabajo, eso es la evidencia de la dedicación y los equipos y los programas que construyen ustedes. La pregunta que yo me hago es, si con relación a los objetivos iniciales que tenían del programa de alternativos, si cuando uno mira los retornos desde el año 2008, llamémosle por poner una fecha, o la última década, si los retornos han vivido a las expectativas originales que se tenían respecto de o los retornos o las premias de retorno por el riesgo que se toma y por la liquidez. Sí, es una muy buena pregunta, José. Claramente uno tiene que decir, bueno, el timing para el inicio del programa de alternativos en los fondos de pensiones en Colombia fue muy bueno. Fue muy bueno. Uno va y mira. Si uno compara hoy un programa de alternativos de un fondo de pensiones en Colombia con un fondo de pensiones estadounidense, seguramente nuestra TIR es más alta. Y eso se debe a que nuestro programa pues inició, recién termina la crisis financiera, la gran crisis financiera. Entonces cuando arrancas ese programa en un excelente timing, pues eso va a generar unos resultados también muy buenos. Eso ha ayudado a que los resultados sean muy buenos. Entonces, tiene dos puntos, sí, efectivamente ha cumplido. Yo diría que la TIR es una TIR de doble dígito, es una TIR que seguramente está más, digamos en términos promedio, está más cercana al 20 que al 15. Entonces, pues yo diría, estamos cumpliendo muy bien, digamos, con el objetivo que se quería, que era maximizar, pues básicamente, al tener este retorno maximizas el valor de las cuentas individuales de los afiliados y ese es el objetivo de todo esto al final. Entonces, por ese lado te diría que perfectamente se ha cumplido y que aunque el selection, en ese sentido, el selection de managers es un punto tan importante para el retorno, porque como asset class tú podrías decir, si me ubico, digamos, en la media, que sería final del segundo cuartil, comienzos del tercer cuartil,
pues te diría, ese retorno es fácilmente reemplazable por otros activos en el portafolio, ¿sí? Pero cuando ubicas, si tu selección te lleva a ubicarte más en el primer cuartil o con finales del primer cuartil, para decirlo, pues que sea algo más humanamente lograble, y o comienzas el segundo cuartil, te diría, estás cumpliendo con tu objetivo. Estás cumpliendo con encontrar ese retorno que quieres encontrar en ese tipo de alternativas. Entonces te diría, es completamente viable, y creo que el programa ha ayudado muchísimo, muchísimo a la rentabilidad de los portafolios en los últimos 10 años. Perfecto. Y una pregunta para Alonso, siguiendo en línea con esto. ¿Qué es lo que hace a esta estrategia tan atractiva? ¿Cómo puede generar esta performance over a decade, ¿no? Durante una década, particularmente en los primeros y en los segundos cuartiles, ¿qué es lo que la hace tan atractiva, Alonso? Pues, José, yo creo que, y si me permites un paréntesis antes de responder esa pregunta, siguiendo en línea con la anterior que hacías y que respondió Andrés y que todos los colegas se han pronunciado, creo que la curva de aprendizaje sobre el asset class ha sido muy importante y muy relevante. Creo que aquí todos los que estamos sentados en el panel hoy en día, pues encontramos o tenemos un nivel, y todos los que están asistiendo al panel, un nivel de conocimiento sobre el asset class muy diferente al que teníamos 12 años atrás. Todos nos encontramos con gratas sorpresas, también con algunas sorpresas que no han sido tan favorables. Pero en ese recorrido por el asset class, cuando me preguntas qué es lo que hace que, por qué se dan esos buenos resultados, yo creo que en este grupo de activos se da una alineación de intereses importante entre los managers y los inversionistas en los fondos, lo que hace que al final del día termine siendo, en términos generales, por supuesto, con sus idas y venidas, muy buenos resultados. Esa alineación de managers, inversionistas, que permite al manager, pues, que tiene todo el conocimiento sobre el nivel de compañías, que resulta siendo bien remunerado, que resulta siendo remunerado en la medida que las compañías en las que invierten tengan unos buenos desempeños, sin duda, desde mi punto de vista, ayuda mucho a esos buenos resultados. Entonces tiene un grupo de personas expertas, con mucha experiencia en el tema, haciendo esto por muchos años, que además tienen el conocimiento de las compañías, no solamente en su ambiente, en su región, pero que además tienen contactos en todo el globo, pues les permiten hacer esas expansiones que termina siendo muy beneficiosa en términos de performance para las compañías y, por supuesto, para los fondos. Entonces yo creo que esa alineación de incentivos, ese conocimiento específico que tienen los managers en las compañías y esa red de contactos a nivel global, pues creo que es una buena combinación y que redunda en los resultados que hemos tenido. Perfecto. Juan Daniel, algo que quieras agregar tú, cuando uno hace la diligencia a estos managers de primera línea, ¿qué encuentras recurrente en esas habilidades para hacer el delivery de esta performance? A ver, yo veo particularmente, por ejemplo, un equipo robusto y un equipo que está en el largo plazo. Y yo creo que eso nosotros lo vemos como muy, muy relevante a la hora de escoger un manager. Es que sea un proceso que ya tenga unos resultados, que lleve un tiempo y que el equipo también lleve un tiempo junto. Hemos tenido casos de equipos que se juntan, forman un fondo y el resultado a los 2 años pues no es para nada bueno a nivel del equipo, y eso termina afectando los resultados del fondo. Entonces yo creo que esa es una. Dentro del proceso de inversión hay una cosa que vemos importante, y es cómo existe ese proceso de ver qué se hizo mal y aprender
de eso que se hizo mal. Eso también es algo que vemos recurrentemente en los gestores de primer nivel. Y tú ahorita hacías una pregunta sobre cómo han sido esos resultados y cómo los vemos. Yo estoy de acuerdo con Andrés, creo que los resultados han sido muy buenos. Y no solamente desde el punto de vista de riesgo retorno, porque yo creo que cuando empezamos en esto, también teníamos la idea, obviamente, de aprender muchas cosas que no sabíamos, y tal vez pensábamos que en ese camino íbamos a sufrir pérdidas, digamos, en el portafolio. Yo creo que al comienzo, pues, como administradores, pues, asumimos ese riesgo. Pero yo creo que el resultado no solamente ha sido unos retornos muy positivos, sino que en el camino han ido con un aprendizaje y sin tener pérdidas importantes dentro de los portafolios. Obviamente hemos tenido fondos que no han sido buenos, pero creo que al final en el agregado logramos ese objetivo de tener un buen retorno y aprender. Diana, ¿y es en esa curva de aprendizaje que la clase de activo se gana un lugar cada vez más preponderante, más allá de la eficiencia en el retorno ajustado por unidad de riesgo? ¿Es esa comodidad con entender la clase de activo y a los managers subyacentes tan importante al momento de seguir agrandando la exposición al asset class? Sí, José, yo creo que lo mencionas de la manera correcta, y lo decía Juan Daniel también en su momento. No es solamente la selección al interior de los activos, sino también las revisiones, pues, del overperformance frente a los demás activos públicos. Entonces, yo creo que se vuelve bien relevante ese espacio que van teniendo en el tiempo y la consistencia de esos gestores también en los retornos que nos han entregado. Y una pregunta abierta para los cuatro. ¿Es esa curva de aprendizaje transferible a los organismos de gobierno más superiores dentro de las instituciones con las cuales ustedes tratan, de manera tal que esa comodidad empieza a ser cada vez más permeable de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo? ¿Quién quiera? Yo te diría, José, si me permites. Yo creo que sí es transferible, pero antes de eso diría que en Colombia, por fortuna, hemos tenido un regulador y un supervisor bastante abierto a este grupo de activos. Y cuando uno compara las regulaciones que tiene nuestro país, nuestro sistema de inversiones, nuestro régimen de inversiones con los que tienen otros países en la región, uno los encuentra igual o aún más pro el activo que en otras geografías. Pero no solamente la transferencia de conocimiento que pueda haber o de experiencia entre grupo inversionista, reguladores. Yo creo que todo lo que hacemos con los gestores, con una agremiación como Capital, con los inversionistas, con ese medio ambiente, con ese grupo, digamos, que está respirando inversiones de capital privado, creo que es muy importante, muy valioso para el asset class, para la industria y, por supuesto, para los portafolios. Gracias, Alonso. Yo tal vez te diría que en cierta medida se puede transferir. No sé qué tanto. Creo que las juntas directivas de las administradoras tienen mucha carga y cada vez tienen más carga. Porque no es únicamente la administración de los portafolios, sino al final pues es una compañía que tiene muchas cosas, digamos, de operación, de administración, que en muchos casos la norma le dice a la junta que tiene que estar pendiente, y a los comités, digamos, como de auditoría y de riesgo que soportan a la junta, de estar pendientes de muchas cosas. Entonces, esto es
una cosa adicional que tal vez algunos miembros entenderán más que otros, que uno les puede transferir algo de conocimiento, pero yo creo que lo más importante es contar con un proceso de inversión y una gestión de riesgo que, con la que se sientan cómodos y con la que sea muy claro cuál es el apetito que tiene los diferentes fondos y cómo está hoy en día o en cualquier momento del tiempo la inversión frente a ese apetito y que la junta se sienta tranquila con ese apetito y con ese monitoreo. Yo agregaría, José, básicamente creo que pues hemos estado alineados con el regulador y con los diferentes entes en que el activo pues es fundamental para lograr los objetivos de los fondos de pensiones privados en Colombia. Y creo que en eso pues no hay ninguna discusión. El regulador ha apoyado en ese sentido las inversiones que se han hecho en los portafolios en los últimos años. Ya estaba en pro, digamos, de continuar con esto que hemos venido realizando, más aún con el nuevo cambio de regulación, donde pues se da esta disposición a las AFPs a estipular sus límites. Pero más allá de eso, mi punto sería, al final, ¿dónde nos encontramos con el regulador? De tal forma que nosotros sigamos en pro de cumplir los objetivos de maximizar esas cuentas individuales y al mismo tiempo ellos nos permitan, digamos así, por así decirlo, por medio de la regulación, llegar a cumplir ese objetivo de una mejor manera, todos los días, todos los años, con los cambios que vengan. Es decir, si antes era de pronto pensar que los portafolios iban a tener más del 20% en activos alternativos en Colombia, pues de pronto alguien hubiera dicho, no lo creo. Hoy estamos ahí, hoy estamos en ese punto, estamos en que el portafolio agresivo va a tener más del 20% de su composición de asset allocation en activos alternativos. Y hay que seguir en búsqueda de eso, o sea, es decir, los cambios vienen, al final la curva de capitales, nadie hubiera pensado que hubiera estado tan plana como se ha puesto en los últimos años, o que un activo con la renta fija a nivel mundial, pues prácticamente disminuyera su retorno casi a cero. Entonces, son muchas cosas que pueden ir pasando a través de los años y lo importante en este sentido es ver cómo el regulador nos acompaña a nosotros a realizar los cambios que sean necesarios, porque pues estamos en un mundo cambiante, estamos en un mundo donde, es decir, las cosas que vienen para adelante son difíciles de saber. El sistema previsional en el mundo entero, digamos, los planes de beneficio definido está en una situación de underfunding muy grande y eso va a generar también otros cambios a nivel mundial. Entonces, seguramente nosotros también haremos parte de esos cambios. Entonces, para mí lo más importante es eso, es que el regulador siga, digamos, en esa política de adaptarse a esos cambios para que nosotros logremos esos objetivos. Muchas gracias. Entonces, un poco mirando al futuro prospectivamente, Diana, si te puedo preguntar a ti, conjugando el rol que ha tenido el regulador con la performance que ha tenido el asset class y el entendimiento que ha ganado la industria del asset class, ¿cómo ves estos programas de alternativos evolucionando adentro del asset allocation de una institución como, o de una AFP como la tuya? Sí, José, yo creo que acabamos ya por el camino correcto de alguna manera, y lo que mencionaba Andrés, creo que el camino que se ha recorrido con el regulador de alguna manera se ha recorrido juntos, lo hemos recorrido juntos, pero creo que todavía hay un potencial bien importante. En el entorno actual de retornos, cada vez se vuelven más relevantes estos activos para poder lograr las tasas de reemplazo que queremos para nuestros afiliados. Entonces, yo creo que ya empezamos con una flexibilización, como lo dije anteriormente, en cuanto a la composición interna, digamos, de los límites. Creo que ya el siguiente paso, pues, es en la medida que se vaya viendo esa autonomía de las AFPs, tener también una mayor amplitud. Yo creería que no deberíamos estar muy lejos de poder tener allocations alternativos, no sé, el 30%, como hay muchos inversionistas, digamos, ya a nivel global que lo,
que lo tienen así. ¿Alguno le gustaría dar su opinión de cómo va a lucir esto en el futuro? Yo creería, José, que más que un número, digamos, y para claridad de todo, seguramente ya en el panel anterior, con la exposición del doctor Lega y el panel anterior, pues se dio claridad sobre esto, pero es claro que la regulación le entrega a las AFPs, en línea con lo que recomendó la misión del mercado de capitales, de tener la normatividad menos reglas, más principios. Entonces la regulación le entrega a la administración de los fondos de pensiones pues la fijación de muchas de esas políticas, la fijación de muchos de esos límites. Y hoy en día en la regulación ya no tenemos un límite para alternativos total. Un cambio importantísimo que trajo este último decreto 1390. Y ese límite total lo va a poner cada una de las AFPs para sus portafolios. Y también, y aquí seguramente esto ha pasado un poco de agache, es que va a haber sublímites que debe poner la administradora por cada grupo de activos alternativos. Ya esa historia de meter en una sola bolsa o un fondo de capital privado con un fondo de deuda privado o con un fondo de real estate, esa historia debe cambiar y va a cambiar, porque una de las cosas que vienen son sublímites a nivel de esos diferentes activos alternativos. Yo creo que eso es un cambio interesantísimo. Creo que hay espacio para que otros grupos de activos alternativos diferentes al private equity ganen espacio en los portafolios, espacio que hoy en día es muy pequeño. Y repito, creo que la regulación se abre bastante y transfiere o le da esa responsabilidad a las administraciones de los fondos de pensiones. Desde el punto de vista nuestro, y lo hemos comentado con la mayoría de ustedes, los managers que nos están escuchando, pues también es muy importante, y estos años pues nos han enseñado a caracterizar muy bien el activo. Tiene muy buenos retornos, tiene, digamos, en los buenos casos, muy buenas historias. También tiene unas características de liquidez que cada día empiezan a ser de restricción a liquidez, mejor, que cada día empiezan a ser más relevantes para nosotros. Eventos como los que han pasado en la región, en los que se permite a los afiliados hacer retiros de sus ahorros en sus fondos de pensiones y aquí, digamos, con los temas que se han discutido previamente en algunos momentos de hacer transferencia masiva de recursos hacia Colpensiones que administra el régimen de prima media, pues son como alertas que le ponen a uno, ok, si yo tengo un portafolio que es líquido, pues no tengo problema en liquidar y transferir o cumplir con los requerimientos de liquidez. Cuando tengo los activos menos líquidos, pues tengo esas restricciones que empiezan siempre a jugar o empiezan a jugar un papel importante a la hora de tomar decisiones. Ciertamente. Gracias, Alonso. En esta conferencia también hablaron inversores internacionales sobre sus modelos de asset allocation. ¿Son algunos de estos modelos internacionales o han sido algún ejemplo o tienen algún aspecto que puedan ser de gran utilidad para ustedes al momento de definir su asset allocation en alternativos? A ver, yo creo que, por ejemplo, el caso canadiense es un caso que interesante que nosotros hemos visto. Fondos de pensiones, por ejemplo, en Europa también tienen casos interesantes. Obviamente estamos en puntos diferentes, en niveles de aprendizaje diferentes, pero yo creo que algo que nosotros hemos aprendido es que estos programas tienen que ser continuos, es decir, hay que estar en todas las cosechas. Llega el momento en que el programa se vuelve casi que self-funded, es decir, con las distribuciones
casi que se puede ir haciendo los compromisos siguientes, y yo creo que eso termina siendo muy positivo para los portafolios. Y lo otro era lo que hablábamos al comienzo de cómo empezar a diferenciar las diferentes estrategias y compararlas con otras cosas dentro de los portafolios que no sea únicamente renta variable, por ejemplo. Entonces, cómo el tema de infraestructura, yo lo puedo, puede ser un proxy más, por ejemplo, de una renta fija. El tema de crédito definitivamente debería ir más y compararlo más con cómo se comporta la renta fija. Y yo creo que eso hacia adelante nos va a ayudar mucho a que la asset allocation sea mucho más, tenga mucho más sentido, digamos. Gracias, Juan Daniel. ¿Alguno tiene algún comentario para adicionar? Yo agregaría que sí, nosotros, digamos, en nuestro caso, hemos tratado de revisar muy bien cómo se hace la allocation afuera. Cuando logras, digamos, poder diversificar en los diferentes tipos de estrategias. Sin embargo, aquí el objetivo nuestro sigue siendo, cuando tienes un objetivo de matchar liabilities, de matchar esos pasivos, pues puedes distribuirlo de una manera diferente. Cuando tienes el objetivo de maximizar retorno, que es maximizar la cuenta del afiliado, pues tu objetivo cambia. Y en este caso, cuando pones en un solo bucket, como decía Alonso, diferentes sublímites que a discreción de uno vas a ubicar en diferentes estrategias, y tu objetivo es maximizar retorno, y tienes una rentabilidad mínima de pares, creo que la respuesta se vuelve mucho más sencilla, más tranquila, y es, yo tengo que ir a maximizar mi retorno, este es mi bucket que está diseñado para maximizar el retorno, entonces es el activo que tiene más retorno de cualquiera de los demás en el portafolio, luego yo buscaría maximizar ese retorno ahí, y pues que es lo que en el largo plazo más me va a dar. En ese sentido, cumpliría de una mejor manera mi objetivo, que es maximizar la cuenta del afiliado. Y en ese sentido, pues, trataría no de equivocarme, pero si de alguna manera me puedo cubrir más en no tener un programa rezagado o de menor retorno versus mi benchmark, pues me sentiría más cómodo y más tranquilo. Es como un punto ahí. Yo lo que le veo, digamos, a este tema nuevo de la regulación es que toda esa diversificación que se plantea dentro del papel en el portafolio está muy bien. Pero si dejamos viva la rentabilidad mínima de pares, es muy difícil verla ejecutarse en la práctica. Ese es como mi punto más importante. Uh-huh. Bueno, realmente ha sido muy, muy interesante dialogar con ustedes. Espero que a la audiencia les haya sido muy atractivo. Sin duda, una década de experiencia de parte de ustedes al servicio de Call Capital y de este seminario. Y no me queda más que agradecerles por esto y despedirnos. Entiendo que no hay preguntas dado el formato, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, José. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.